me gustaría de que quienes toman estos caminos recapaciten y piensen de que es un don muy preciado la libertad, que sirva de enseñanza, que sea una lección para que se piense que la felicidad verdadera no es el dinero, no es lo material. Tenemos nosotros que bajar el consumo de droga, o sea, y tenemos que atender a los jóvenes, y lo vamos a lograr porque hay opciones, hay alternativas para que el joven no tome el camino de las conductas antisociales.